La UOC inviste honoris causa a Manuel Borja Villel por acercar el museo a la sociedad. La Universitat Oberta de Cataluña ha premiado así la dilatada contribución al mundo del arte del director del Museo Reina Sofía desde el año 2008, quien ha sido capaz de reinterpretar la función del museo al ensalzar su papel en la transformación del imaginario social. El reconocimiento es a un trabajo colectivo. El dirigir un museo es dirigir un grupo de personas, y lo digo con la satisfacción de haber tenido tres equipos extraordinarios, uno en la Tapies, otro en el MACBA, otro ahora en el Reina Sofía, cada uno digamos a una escala distinta, pero en los tres proyectos creo que sí ha habido un éxito, si hay un reconocimiento es para el equipo de las tres instituciones. Entre otros méritos, en 2011 Borja Villel remodeló la colección permanente del Reina Sofía, ampliándola con un enfoque transversal que alterna formatos como cine, fotografía, pintura o escultura. Además, en materia educativa, representantes de la universidad han valorado el trabajo del director por encontrar nuevos modelos pedagógicos basados en el diálogo, la interpelación de contenidos y las estructuras de mediación.